Los valores que le dan solidez a una familia se van degradando, se van debilitando. Y por eso vemos en la calle Juárez, Laredo, aquí mismo en Cuernavaca, en tantos lugares la violencia de muchas maneras se manifiesta y genera dolor, genera sufrimiento, genera rompimiento en las estructuras sociales. Y los analistas científicos dicen es que las estructuras sociales están debilitando, están fracturando. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que estamos en una situación caótica como sociedad, como país. ¿Cómo recuperar ese tejido social? Los técnicos dicen en las comunidades rurales, comunidades campesinas, comunidades indígenas, ese tejido sigue conservando su fortaleza a través de las tradiciones, donde la música tiene que ver mucho. Es un elemento vital, un elemento importantísimo. Yo pienso en una como metáfora de que la música, como nos entra en una manera perceptiva, no codificada, no traducida, no pensada, no analizada, pero sí sentida, es muy importante, porque se nos mete aquí como en el inconsciente, llega a nuestro cerebro y se nos va grabando en la memoria y nos va generando sentimientos de identidad. Entonces yo digo, pienso que la música, no solo la chirimía, muchas expresiones musicales, sobre todo en la tradición, son como la mezcla, ¿no?, que pega así los tabiques y que hacen que una sociedad esté fuerte. Bueno, yo tengo exactamente 21 años donándole la ropa a Chalmita. Y esto pues nació ahora sí que de... ¿cómo le diré? Una manda que tenemos nosotros. Manda es algo así como pedirle a él que nos haga el milagro de algo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros queremos. En este caso, pues se trataba de la vida de mi hijo, estaba muy enfermo. Entonces yo lo endoné al señor de Chalma y le pedí que pues yo iba a cumplir con X cosa para ayudarle, para apoyarle, pero quería que pues le sanara a mi hijo. Y es por eso de que estamos ahorita donándole la ropa. Este es el fondito que se le pone en la parte de abajo. Es la ropa que tiene ahorita, nada más se le cambia el color. Somos 4 personas mayores que componemos ahorita en el grupo de esos de los huichichiquis. Y los demás niños que le dije allí, de tal venimos siendo de 15 a 17. El ser huichichiqui es recolectar la limosnita. Bueno, pues la peregrinación de Chalma pues sale el martes. Salimos aquello de las 8. 7 de la mañana, 8 ya les pedimos que se reúnan para salir lo más temprano que se pueda. Chirimilla, se llama chirimía, quiere decir música tristánica, música que tocaron los antepasados. La nota es en mexicano, no es en castellano.
traigo las flores porque el santito es bien milagroso. El señor de Charlie. Pues yo la siento como... Me siento, al acordarme yo de la imagen, me siento con una confianza, siento que pues no ando solo, sino hay alguien que pues anda atrás de mí, alguien que pues me anda apoyando, me anda cuidando, y pues siento que alguien me cuida. Eso es lo que yo siento cuando en todo el año, no nada más este día. Thank you.
Hay mucha comunicación, las señoras platican de todo, conviven, ayudan, trabajan, sirven. Y eso va fortaleciendo las relaciones en la comunidad. Nos va creando una identidad colectiva donde todos estamos en un plano horizontal. En gobierno, en estructuras de gobierno vemos el plano en vertical, donde hay un señor todopoderoso aquí y toda la sociedad, la estructura hacia abajo, como en una pirámide, ¿no? Aquí es al revés. Estamos no en un plano vertical, sino en un plano horizontal, donde estamos en un estado de todos iguales. Sí, hay ciertas jerarquías que se perciben, pero no se acentúan así con fuerza. El primer mayordomo es el primero de todos, pero no actúa en este sentido, sino estamos así donde todos colaboramos. La primera mayordoma, la esposa, igual. Las señoras molenderas, no hay una patrona, no hay quien mande. Hay una armonía, como que todos sabemos qué nos corresponde hacer. Pues yo, desde que tengo uso de razón, pues escucho la chirimilla, que nosotros así la conocemos por la chirimilla. No sé si tenga otro nombre, pero nosotros así la conocemos, que tradicionalmente es de año con año que toca en esta fecha. Y el día que se va caminando al santuario del Señor de Chalma también. Ay, pues a mí me hace sentir una emoción grande de escuchar pues esa música, ¿no? Porque no se escucha donde quiera. Porque pues oímos músicas, pero diferentes, ¿no? De imágenes, que luego pues en otras imágenes son bandas. Pero aquí no, aquí es la chirimilla. Pienso, creo que la música juega un papel muy importante en cubrir en ese espacio de entre lo humano y lo divino y la parte espiritual, porque la identidad sonora que tenemos, bueno, en este caso la chirimía, nos cuenta, nos platican las personas, como es la única vez aquí en el municipio o aquí en nuestro pueblito que se toca la chirimía. No hay ninguna fiesta, ninguna mayordomía que toquen la chirimía más que en esta. Pues un poco algo así como de tristeza, algo así, no sé qué me llena el corazón de tristecita, así me da tristeza, ¿no? Como sentimental, más sentimental la música. No, pues, te digo, desde que hacemos eso de razón, pues ya la escuchábamos, ¿no? Siendo niños. Ahora para mí, no, pues a mí es una satisfacción, me da mucho gusto escucharla. Casi que por eso, pues año con año, pues acudimos aquí a la capilla cuando sabemos que ya está la chirimilla actuando o tocando. Siempre nos gusta acompañar por lo mismo. Dios, esta música genera cierta melancolía, tristeza, nostalgia, memoria, recuerdos. Yo pienso que la música, la chirimía, nos hace pensar el tiempo que hemos vivido y las cosas que hemos visto que suceden a nuestro alrededor. Entonces la música nos transporta en el tiempo y nos hace recordar nuestras diferentes etapas de vida. Thank you.
es este, para mí el participar en esta tradición del pueblo, pues es emocionante, ¿no? El saber cómo nuestros tiempos van dando diferentes ciclos, y el decir que ya se acerca la chirimilla, pues es símbolo de compromiso también y de responsabilidad sobre un deber ser para servir aquí a la imagen del Señor de Chalma. Eso es lo que siento. Sí. Y cuando andamos en la calle, Israel, con la limona, con las alcancías, ¿qué experiencia te ha dejado esto de andar de huichichique? Pues es una experiencia satisfactoria al saber que la chirimía con el devenir del tiempo ha sido un símbolo de identidad, de tradición de Tlayacapa, ¿no? El ver cuando tú vas tocando las puertitas y es una limosnita para el Señor de Chalma, ¿no? El ver los sentimientos de la gente, el cómo su fe ha ido aumentando en creer precisamente en esta imagen, ¿no? Cuando hay algún enfermito, cómo depositan la confianza en esta imagen, pues es donde te mueven los sentimientos desde tu parte más interior. Porque comunicarte con Dios es comunicarte contigo mismo, muy en el adentro. Creo que Dios está en el corazón de cada ser humano, nada más que luego no lo sabemos entender o descubrir. Y entonces creo que ese es el valor de estas tradiciones, que hace que te conozcas a ti mismo en lo más profundo de tus sentimientos. Y luego traducir eso hacia el exterior, ¿no, Israel? Así es. Una promesa de por vida, vamos a hablar así, porque cuando alguien se compromete en su fe hacia el Señor, Chalma, estos señores, yo me he dado cuenta que hasta que deja de existir en el mundo, ya se quita de huichichique, de otro modo, pues él está. Aunque sea con su bastoncito, siempre llega. En esta fiesta del Señor de Chalma. Seamos los huichichiques que andamos desconectando la limosna para el Señor de Chalma. Ahí andamos reconectados todos con todos los grupos, el grupito que andamos. Con todos los niños. Los niños, por ejemplo, como estos niños. Y ahora este señor, pues ya no puede también caminar. Y yo me dice que me encargué de todos andarlos trayendo. Todo el pueblo andamos. Y es, andamos con el estandarte y el sahumador, sahumando todo, ahí andamos. Y yo vamos, me dice por dónde vamos y las calles. Y los niños andan, todos niños, andan trayendo un... Una alcancía. Una alcancita. Y ahí la van a echar. Las personas que salen le echan 20 o 30 pesos, lo que se pueda. Sea su voluntad. Se da su voluntad. Niño que apenas empezó. Le nació y es huichichiqui también. Anda con su alcancía también. Nomás de repente así me nació del corazón ser huichichiqui. Acompañar al Señor de Chalma. Felicidad. En estar acompañando al Señor de Chalma. Vete para allá, ahorita te llevo. Ve. Thank you.
Thank you.
naturaleza es lo contrario a la cultura. Cultura del hombre. Todo transformamos. Saludos.